Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y pues en esta ocasión les traigo, como pueden apreciar, el unboxing de lo que corresponde a la campaña 6 del catálogo de Arabella. Me llegaron dos cajitas así, no están tan pesadas. Yo creo que debió haber sido por las cosas que están medio incómodas para que cupieran en una sola caja. Y también pues me llegó fuera de ella estos vasitos que se llaman Alegría, pero que creen que están súper, súper, súper sencillos. Realmente es un plástico bastante sencillo, a pesar de que pues yo creí que iban a estar un poquito más de más calidad, no sé, aunque pues por el precio también que se podía uno esperar. Espero que sean resistentes. Yo creo que estos sí pues no van a consentir lo que es el agua ni tibia. Yo creo que siento que este plástico se va a derretir. No sé, está súper bien, digo, para bebidas frías, para el agua, para un vaso de leche. Están súper bonitos los colores. Este en azul, este color verde neón, el rosa también me encantó. Miren, así viene. Y pues lo que es el amarillo. Un jueguito es para mí y el otro me lo encargaron. Y de cierta manera hasta tienen una forma muy bonita como para unos floreritos. No sé ustedes cómo lo vean. Y también me llegaron pues los platitos, que estos sí se perciben o se sienten como si fueran de un poquito más de calidad. Y miren, ya los abrí porque no podía con una mano. El plástico sí se ve más resistente. Me gustó el diseño así, como ovaladito. Y pues es a la vez hondo. Entonces me gustaron hasta como para las botanitas, para una fruta, de hecho hasta para la sopa, para el pozole, o sea, están súper bonitos y los colores son combinables con los vasos. Y me fascinaron estos jueguitos, realmente me encantaron, a pesar de que como les menciono, sí se sienten un poquito así como que muy sencillos, pero a la vez los colores y todo y por el precio creo que estaban bien. Estos venían en promoción que venía así, donde traía 10 piezas por 70 pesos. Espero que dentro vengan adquiérelos sin promoción a 160 y me parece que estos traían esos dos contenedores pequeños. Vamos a ver si vienen dentro de la caja porque pues no vienen aquí. Y pues vamos a abrir lo que viene siendo ya nuestra cajita para ver qué es lo que viene dentro. Por ahí nada más estuve leyendo que en mi factura dice que no llegó lo que es la fragancia de la guitarrita, que es para niño, que es la como la rock y algo. Y pues miren, vamos a ver. Por aquí me dice que el pocillo de aluminio de capacidad de 1 litro me lo cambiaron por el pocillo grey de aluminio de 1.350 litros, o sea que viene un poquito más grande. Y también nos informan que debido a la gran demanda no podemos surtir el producto que aparece a continuación. Sin embargo, te lo enviaremos en el pedido de la siguiente campaña, facturándolo en la siguiente campaña, sin que tengas que solicitarlo nuevamente, para lo cual deberás enviar tu próximo pedido. Agradecemos tu comprensión. Y es la fragancia de Arabella Let Is Rock Boy, colonia con atomizador, que es como la de guitarrita, pero la que es para niño. Y pues, a ver, voy a intentar abrir esta caja, si no, ya saben que seguiditas regreso. Y no me acuerdo si ya les mandé los saludos. Sí, ya, ¿verdad? Ya los mandé los saludos. Y creo que no, ya se me va el avión. Les digo que con tanta cosa no he mandado los saluditos. Es para Ángeles López de Ávila, también para Más Allá del Sol, y no precisamente la canción de Joan Sebastián.
Y Rubicán, Manualidades Ri, Un Perfume, Una Historia, para Verónica Montoya, Andrea Ewan, Elsa Loreto, Pequeña con Estilo, para Shea Moreno, El Divino Aroma, Avenillo 15, Miriam Cruz y Cielito, y para Gigi 90. Y pues así es como luce, miren, la primer cajita que vamos a... que estoy abriendo, y vienen estas cosas súper simpáticas que yo las creía un poquito más grandes, me trolearon, como dijo mi hijo, me trolearon. De estos es un jueguito para mí, entonces lo voy a abrir para mostrárselos, porque el otro pues sí me lo encargaron. Y pues estos vienen así, miren, aunque están súper simpáticos, realmente sí están curiositos. Están súper bonitos, pero sí me los imaginé más grandes. O sea, yo creo que no leí bien lo que es la capacidad de cada uno de ellos. Y de hecho, por ahí trae uno como un pelito gratis. Yo creo de quien los estaba empacando. Y miren, estos vienen así, están súper bonitos. Los colores realmente me gustaron. Y también pues viene el otro que me encargaron. Ya saben, precios por ahí se los voy a estar dejando. Y los precios, recuerden que lo que les pongo no son precios unitarios. Van cambiando de acuerdo a cada campaña y las promociones que vaya habiendo. Y también me llegó este gelatinero, que fue un encarguito. Este es un gelatinero estrella con tapa. Miren, está súper bonito, trae la base, me arrepiento no haberme comprado uno, estaba económico, tiene la formita de la estrella para preparar la gelatina y está súper, súper curiosito. Y ya saben, también precios ahí se los voy dejando. Y lo que viene siendo este organizador para plancha, que es como pues alambrón así como pintadito. Y este, pues no nos menciona otra cosa, solamente que es un organizador para la plancha. Me parece que va así. Y pues ya aquí podemos colocar nuestra plancha. Y por la parte de abajo trae aquí estos ganchitos para colgar pues por ahí alguna prenda. Por aquí trae otros dos como ganchitos para también atorar por ahí a lo mejor el cable de la plancha. Y pues ahí también, ya saben, precios se los voy a ir dejando. Y me llegó este esmalte, que es el de la línea de sábila. Y este es el tono olive. Y también estos, que son unos tratamientos para los dientes, para el blanquearlos. Y también viene el de conté verde. Este lo encargué el set, que no recuerdo si eran 3 o 4, que venía así el paquetito, porque te salía más barato. Ahorita vamos a ver si vienen en la otra cajita. Mientras tanto voy a a descartar esta para pasar la siguiente. Y pues miren, ya aquí tengo mi siguiente caja que vamos a estar abriendo. Ya saben que esto hace bastante, bastante ruido. Y pues ya regresé después de pausarle un poquito, porque esto sí me estaba dando bastante trabajo. Y al parecer pues esta era como que la caja, la primera con la que comenzaron a surtir el pedido, porque pues es la que trae el cartoncito para, o es la que pues digamos que traía más cosas y que no querían que se maltratara, ya que trae este montón de cartón para cuidar los productos. También viene lo que es mi hojita de surtido, y por esta parte se me salió este selfie, que es un tripié, que es el tripié para los videos. Déjenme los saco, porque por ahí un ratoncito traviesito que tengo andaba jugando y no sé cómo le movió y me lo rompió, y pues andaba por ahí batallando sin mi tripié. Y pues ahorita en la otra campaña no veo que vengan, y estos me gustan bastante realmente, pero si son algo sensibles hay que tener cuidado con ellos. Y pues mientras después me puedo comprar otro más bueno, digo, ya quisiera tener una cámara más buena, pero pues mientras tanto trabajamos con lo que haya, ¿verdad? Y también me llegó este librito, que está súper pequeñito, es de mandalas, así para colorear.
Y pues para entretenerse, para pasar el tiempo, para quitarte el estrés, este también fue un encarguito. No les puedo mostrar las páginas, pero ahorita enseguidititas le voy a pausar en un ratito y voy a ver si puedo abrirlos con el permiso y les voy a mostrar las páginas al último, pero sí necesito pedir permiso, hermosuras. Y también por aquí, miren, acá están los otros. Whitening, que son los tratamientos para los dientes, que venía el set que les mencioné que eran cuatro. Por ahí les voy a estar dejando la imagen como es que aparecía en el catálogo. Y también me llegó este juego de contenedores, que son tres mini cajas para organizar, que están súper bien porque como son transparentes, pues ahí puedes tener visibles las cosas que tienes organizadas o incluso también para lo que es en la cocina. Están súper, súper bien. Ambas traen su tapita cada una. Y me arrepiento no haberme encargado unas para mí. Vienen los folletos de la campaña número 8 que ya les compartí. Y por ahí les voy a estar dejando el link por si gustan ir y checarla. Y también viene este flyer que ahorita se los voy a mostrar al último. Y un juego de embudos. Este trae lo que son cuatro embudos para pues es como que lo utilizan para rellenar así cosas, ¿no? Como que para unas botellas o para la gasolina. No sé para qué lo utilicen realmente. Pero pues ahí me lo anduvieron encargando. Y también este pocillo que es de, que se llama Grey, que es el que les mencioné que me lo cambiaron. Y pues viene de buen tamaño realmente. Y de hecho tiene un poquito más de capacidad. Y aquí están los contenedores que me faltaban del jueguito de los vasos y los platos que les mostré al principio. Y pues miren, estos vienen así. Este es un poquito más hondo, este es un poquito más pequeño, de color azul y amarillo, pero están súper bien, vienen con su tapita y son como para especieritos, algo así, realmente unos dulceritos, algo para transportar alimentos de poca cantidad. Y también una crema limpiadora que es de leche de burra, que contiene 100 gramos, dice limpia, nutre y suaviza. Por ahí déjenme saber en los comentarios si ustedes la han consumido, si les ha gustado o no. Y también este tratamiento tónico capilar anticaída con extracto de romero que venía así, el set con el protector de calor. Este fue un encarguito que me hicieron, venía así el jueguito de los dos, ya que la promoción solamente era válida uno y uno. No se podían pedir los dos porque si no ya venía el precio de forma individual, que no recuerdo si eran como 50 o 70 pesos, algo así, pero de igual manera ya saben, les voy a estar dejando el precio. Y también un tratamiento para las pestañas, que este es de la línea de Arabella Natural Pro Beauty, y este nos dice que es un serum fortificado para con extracto de orquídea para cejas y pestañas. Viene súper, súper chiquito. Y también la máscara para pestañas de la 4D Lash, que de esta ya se me había terminado y ya me estaba urgiendo. Y pues el otro jueguito de contenedores, que ya lo ando aquí rematando. Y déjenme les comparto el flyer, que viene así de esta manera. Creo que es el de por el programa de invitadas, si no me equivoco. En esta ocasión no nos llegó tampoco el flyer de la de lo que viene siendo las rebajas, el de venta outlet o también este, pues sí, más que nada no nos llegó el los flyers de las ofertas ni la hojita que se llama Arabella Tú, creo, que es la que trae así como los productos nuevos. Y este es el programa de ventas de campaña 8 del 2021. Siempre lo mejor para ti. Y miren, en campaña 8 llévate esta exclusiva cubeta caramel,
que nos dice te ofrece usos ilimitados como almacenamiento de verduras y despensa, papelera, caja de herramientas para lavandería, caja de juguetes para transportar cualquier cosa, es práctica asa, útil tapa sobrepuesta, 100% plástico resistente y nos dice cómo no la ganamos. Si tu pedido es menor a 1200 y mayor a 350, adquiérela por 43 pesos. Oh, la podemos comprar. Pero si nuestro pedido es mayor a 1200, te la enviamos totalmente gratis. No es necesario que la solicites, solo tienes que enviar y recibir pedido en campaña 10. Entonces, esta es para la campaña 8. Esta promoción es la campaña 8 en lo que vendría siendo este catálogo. Este catálogo es el que tenemos que vender la cantidad de 1200 para que nos llegue gratis. O menos, pero más de 350 y la podemos adquirir a 43 pesos. Y pues también esta tenemos que ingresar pedido en la campaña 10 para que nos llegue. Entonces hay que como que pagarla para cuando nos tenemos que pedir el pedido de la campaña 9. Y hasta después, en la campaña 10, vendrían siendo prácticamente dos campañas después que nos llegaría la cubetita. No sé ustedes cómo vean, conviene más comprarla o conviene mejor así, echarle ganas y sacarla totalmente gratis. Porque si es una buena diferencia de 350, que es lo mínimo, a 1200 para poderte ganar el premio de 43 pesos. Ahí ustedes, hermosuras, déjenmelo saber en los comentarios qué opinan. Y pues ya checándole, ¿verdad? Que sí dice que es que ayuda a la perfección de la escritura. Entonces yo soy la que me equivoqué. Yo pensé que eran como mandalas. Pero así es como vienen, miren los ejercicios. Estoy sufriendo por tonta porque pues ahí me llegó el tripié, entonces yo no sé qué estoy pensando. Miren, así es como viene. Por aquí trae el dibujo que nos dice bienvenidos y trae ahí para colorear también. Primavera, verano, otoño e invierno. Hogar, dulce hogar. En inglés, creo que así. Si la vida te da limones, están súper bonitos los dibujos. Y por la parte de acá, pues también vienen algunas cosas. Y por aquí nos dice, vivieron felices para siempre. Después, anímate. Ah, no, ámate primero a ti misma. Haz lo que amas, ama lo que haces. Después, natural, fresco, bioorgánico. Está súper bien también esto. Y cuidado con el perro. Por aquí viene el dibujito. Después, con familia, mi todo. Mi familia, mi todo. Y pues ya, son todas las páginas. Déjenme ver el precio. Y pues miren, este viene así. En 30 pesos. Por ahí nos menciona, aprende el arte del manuscrito y las herramientas para trazar letras. Y pues no sé, sí se me hizo un poquito caro, pero pues ustedes díganme qué tal les pareció. Y pues esto sería todo, hermosuras. Espero que les haya gustado. Me dejen su pulgarcito arriba, su comentario y nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye bye. Y pues antes de terminar ya con este video, hermosuras, ya por ahí pedí permiso, me dijeron que sí. Y pues vamos, ya le abrí por aquí en un pedacito. Ahí está mi hijo haciéndome, queriéndome hacer reír. Y no puedo, necesito ayuda, asistente. Miren, por aquí está ya, ya está el librito para que chequen las páginas y así pues si de repente están con la duda de adquirirlo o no, pues ahí vean si bien vale la pena o no vale la pena y que de igual manera pues ya saben, ahí les voy a estar dejando el precio.
Me parece que trae 30 páginas. No recuerdo dónde lo leí, si no me equivoco. Y pues miren, así viene. Trae lo que nos menciona que continúa el trazo de las siguientes figuras. Y wow, coloreando letras. Yo creo que mi clienta no se fijó porque miren cómo viene esto. Un rotulador. Continúa el trazo. Es como si fueran ejercicios de caligrafía. Puedes sacar copias de estas hojas y seguir practicando. Y pues solo espero que no me lo vaya a aventar en la cabeza y me diga que no lo quiere. Porque, bueno, sí vienen así las letras. Pero creo que... Ay, es que ni me deja trabajarlo porque viene así como que se quiere cortar y no quiero cortar las hojas. Sí se alcanza a ver aquí que está como que tiene punteado y ya está así como que para que se troce la hoja. Y después aquí viene primavera, verano, otoño, invierno. Viene home sweet home, hogar, dulce hogar. Y después es que no puedo con una sola mano.